En la zona de Catia, en la zona de Catia, y le hago un llamado al alcalde Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. El alcalde Jorge Rodríguez que prometió que las calles estarían limpias en la parroquia Sucre, de una rueda de prensa que la hizo del 1 de enero del año 2010 a comienzo de este año. Bueno, yo desde aquí le hago un llamado, le hago una invitación personal, una invitación con las manos abiertas, sin mezquindades, para ayudarle a solucionar los problemas que tiene Caracas y la basura. Los invito a caminar, eso sí, sin guardaespaldas, porque la gente no nos va a comer. Lo invito a caminar, le manejo yo en mi carro si usted quiere. Vamos juntos conversando. Detenemos el carro en la calle Bolívar de Catia y empezamos a caminar del centro comercial del lago y terminamos en el centro comercial Propatria para que usted se dé cuenta, alcalde Jorge Rodríguez, que la basura es incalculable. La basura no va a llegar a los pies y usted prometió dignamente que ese problema en el año 2010 iba a ser solucionado. Usted jamás ha invertido un bolívar de inversión en la cultura de los desechos sólidos. No ha invertido. Tenemos que invertir en esa cultura, en esa educación para la gente de la parroquia Sucre, para la gente de Catia que me está oyendo. Tenemos que ser calidad, tenemos que ser ciudadanos de primera, pero si no nos tratan como ciudadanos de primera, lamentablemente tampoco la cultura de los desechos sólidos llegará a los destinos de la parroquia Sucre. Usted ha dejado el problema de la basura, lo ha dejado en manos de los gobiernos parroquiales, usted ha dejado en manos de las juntas parroquiales la recolección de la basura en su totalidad. Usted, cuando se juramentó como ciudadano y como alcalde de la ciudad de Caracas, usted le prometió a todos los caraqueños que Caracas sería limpia, que usted iba a trabajar por esos ciudadanos. Y usted lo que ha endosado, su grave problema de no trabajar, a estos gobiernos parroquiales y consejos comunales y a los propios ciudadanos de la ciudad de Caracas para que resuelvan los problemas que usted no puede resolver. Usted ha sido mezquino con los municipios adyacentes, usted ha sido mezquino y muy mezquino y miserable con la gente que tiene que trabajar, que son los alcaldes de los otros municipios. Si usted habla de socialismo, bueno, ¿por qué no empezamos por ser socialistas con los compañeros alcaldes que tenemos en esta gran capital? Y usted ha sido tan mezquino que ni siquiera lo deja utilizar las plantas de las mallas para que vayan a botar la basura en Charallave, para que a nosotros los ciudadanos, para que a los empresarios les salga mucho más costoso en su factura lo que usted deja de hacer para ellos mismos, como aquel día que se juramentó y prometió por los ciudadanos de esta Caracas y de este país. Usted ha dejado y ha confundido con los microempresarios, con 70 mil microempresarios que han perdido su fuente de trabajo. Con la economía informal, usted como que ha confundido el horizonte y pareciera que son ellos los que hay que eliminar de las calles y limpiar las calles con ellos para que Caracas se vea distinta. Yo le hago un llamado desde aquí. Es verdad que a esos ciudadanos hay que reubicarlos, pero tampoco hay que reubicarlos ni en chiveras, ni en estacionamiento, ni en pollera, donde esas madres sufren porque algún día tienen que llevarse a sus hijos y no tienen ni siquiera dónde hacer necesidades, ni ellos ni sus propios hijos. Entonces, desde aquí, yo le hago un llamado general, un llamado que usted mismo firmó verbalmente de la Plaza Sucre de Catia, un 1 de enero del año 2010. Usted dio con sus propias palabras. Usted prometió renunciar a su cargo si no resuelve el problema de la basura en el año 2010. Yo le hago un recordatorio a todos los ciudadanos de Caracas. Si nosotros votamos por esta persona, que hoy en día es el alcalde de Caracas, y que no nos ha cumplido, bueno, entonces dignamente, ciudadano alcalde, usted no tiene palabra para seguir gobernando esta ciudad. Yo le emplazo
de este sitial para que usted le renuncie a la ciudad de Caracas, porque usted no cumplió con su mandamiento. Usted no cumplió con la limpieza de Caracas. Usted cumplió con el desalojo de los 70.000 microempresarios. Usted cumplió con la economía informal para tratar de dejarle Caracas limpia. Usted juró que iba a limpiar a Caracas y que iba a tener una Caracas hermosa, pero es trabajando, no expropiando como lo hizo alrededor de la alcaldía del municipio Libertador, a los edificios de la Plaza Francia, para enseñar una nueva cara. Yo le estoy pidiendo, ciudadano alcalde Jorge Rodríguez, que lo que usted juró en la Plaza Sucre el 1 de enero de este mismo año, su problema a los caraqueños no lo pudo resolver. Entonces, desde esta tribuna, por favor, dígale a los caraqueños y a los venezolanos que ya usted va a dejar de ser el alcalde de la ciudad de Caracas y de la parroquia Sucre, porque no pudo con el problema de la basura. Feliz día y espero ver su renuncia muy pronto.